Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Aquí les presentamos esta bella casa. No solo le digo bella casa, sino que esta casa, la verdad, tiene el nombre oficial de la bella casa, que es de 3 cuartos, 2 baños y un tamaño de 1700 pies. Así que, mi gente, vámonos con el intro. Así que para los nuevos seguidores de Juan Chic Precio de USA, mi gente, les invito a que vayan a ver nuestros más videos relacionados con Precio de USA, ya que estamos viajando en diferentes estados. Como el mes pasado estuvimos en el estado de Washington DC y hoy mismo nos encontramos aquí en West Virginia, y próximamente nos vamos a estar ahí en el estado de Texas. Así que para que ustedes vayan a ver también los diseños de las casas, y no solo relacionado con casas, sino también estamos trayendo tractocamiones, camionetas, terrenos, casas tradicionales, etcétera. Así que, mi gente, para no más preámbulo, comenzamos. Claro que sí, pero antes que nada quiero que disfruten aquí el diseño de enfrente de la casa. Es que la verdad hay mucho de qué hablar. Ahí vemos un Porsche pequeñito que la verdad combina la casa, y la verdad, mi gente, viene con muchas ventanas. Vamos a ver, una, dos, acuérdense que las ventanas que estamos viendo son de doble, una, dos, y aquí tenemos una ventana de triple, y la última que está por allá, que también es una ventana de doble. Quiero que vean, ahí está el diseño del estilo A, la verdad que me encanta ese diseño. Y aquí tenemos también otro diseño que es nuevo para mí en casas modulares. Vamos a ver atrás de la casa, por supuesto que sí. Quiero que aprecien de todo el diseño. De este lado nos ofrece una ventana de doble también, y la verdad todas las ventanas que está ofreciendo esta casa son ventanas de doble. Se preguntan en dónde estamos el día de hoy. Nos encontramos en West Virginia, así que atentos ahí al canal de Juan Chic Precio de USA, porque vienen muchos videos de este estado. Así que aquí atrás de la casa vemos que viene con 5 ventanas y una puerta trasera. Así que, mi gente, acompáñenos a ver al interior de esta hermosa, oh, como dicen ellos, esta casa se llama la bella casa. Así que, mi gente, vámonos a darle. Por supuesto que sí, la dirección va a aparecer en la pantalla, y si ustedes vienen a ver en persona, esta casa que estamos viendo el día de hoy es el número 4. Así que para que no se van a perder, porque la verdad hay muchas casas aquí donde estamos. Y por supuesto, sean pero muy bienvenidos nuevamente, y claro que sí, quiero que vean. Y desde ahorita les digo, déjame un gran pulgar arriba, porque estamos tratando la manera de traerles lo mejor. Y ahí está, mi gente, ¿qué les parece? Por favor, de participar aquí en este canal de Juan Chic Precio de USA, con dejar un pulgar arriba, un comentario. No importa qué comentario, número 1, 2, 3, 4, no sé, cualquier número, dejan algo ahí en los comentarios, porque así YouTube nos ayude para que este video performe mejor. Así que, mi gente, empezamos aquí en la sala. Héctor, ¿qué te parece el color? Exacto, de ese punto iba a hablar. No sé si ustedes o Juan Chic te diste cuenta, el color de la casa a lo exterior venía de 3 colores. Y aquí adentro pues es un color pues muy llamativo, color blanco y azul oscuro, que también le da otro toque a la casa. Y también la casa pues viene con piso de madera, y ni hablar del tamaño, porque es un tamaño enorme de esta casa. La verdad, ustedes pueden ver que el tamaño de la casa en general es de 1792 pies, y ya se pueden imaginar el tamaño de la sala. Claro que sí, aquí en la sala nos ofrece una ventana de triple, y vamos a estar apreciando aquí de este color, como dice Héctor. Ahí están los dos colores, y la verdad los sillones igual, Héctor, aquí en el canal de Juan Chic pueden agarrar muchas ideas de cómo decorar sus casas. Así que ahí está, ¿qué les parece a ustedes? Vamos ahorita mismo en la cocina. Wow, la verdad que ahí está, qué bonita cocina. Y aquí tenemos su isla, pero no estamos hablando de una isla pequeña, estamos hablando de una isla grande de 4 personas. Y
La verdad que a mí me ha encantado el diseño. Quiero que vean también la encimera, que es de puro mármol, no es de madera prensada. Así que vamos viendo, aquí también está su zinc y la verdad que es de buen tamaño. ¿Qué les parece a ustedes? Y por supuesto que sí, vamos a estar viendo la estufa. Viene con una estufa bien moderna y por supuesto que sí, con 3 ventanas. Que ofrece 2 hornos. Claro que sí, vamos a estar viendo también, ya que aquí es lo que hacemos, es ver todo cómo está, sí. También vamos a estar viendo los gabinetes, qué tan grandes están, sí, están de buen tamaño. Y claro que sí, otra de las cosas que quiero mencionar también, que los gabinetes es de cierre suave. Ahí está, ustedes pueden ver. Ahí está, no sé si ustedes saben, pero los gabinetes más baratos serían los gabinetes que se cierran nada más así sin su cierre suave. Así que mi gente, vamos ahorita de este lado. Por lo que veo, esta casa le hace falta la microondas, pero por supuesto, al comprar la casa o al adquirir esta casa, por supuesto que te la van a entregar completa con la microondas y con todos sus accesorios. Y por supuesto, vamos a estar viendo aquí que viene haciendo una despensa de cocina. Y quiero que vean, casa moderna, moderna. Así que dejen sus comentarios, por favor, de dejar sus comentarios. Y por supuesto, un pulgar arriba. Así que vamos ahorita aquí en el lado del comedor. En el comedor, la verdad que también es un buen diseño. Quiero que vean la pared. Y también el cielo. Nos ofrece una ventana de doble. Y pues el diseño que tienen ellos aquí es para 6 personas. O la mesa que ellos tienen aquí. Y pues ahorita mismo vamos a visitar el cuarto principal, que en el cuarto principal ya va cambiando. Ustedes pueden ver que ya viene con alfombra. Igual en toda la casa viene de 2 colores. Ustedes pueden ver ahí. Aquí en el cuarto principal nos ofrece una ventana de doble. Y pues igual ahorita mismo, así como tienen ellos, está con una cama king size y ustedes pueden ver que todavía sobra mucho, mucho espacio. Y por supuesto que sí, saludo a la gente de West Virginia. Aquí estamos el día de hoy y estamos disfrutando de estas casas de West Virginia. Así que mi gente, aquí llegamos en el baño del cuarto principal y solo quiero que vean, la verdad, que esta casa es una casa de lujo, Héctor. Sí, la verdad que sí, ya no podríamos estar llamando una casa móvil, ya que por el diseño que trae es una casa ya como una casa tradicional. Hasta viene con su mini jacuzzi. No, hombre, ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que cuando empezamos con los videos no habíamos encontrado casas así, de casas móviles, pero hoy mismo el diseño y también ellos también, conforme el tiempo va pasando, también ellos están sacando pues nuevos diseños. Y eso está bien, aquí tenemos pues el toilet, ya vimos el mini jacuzzi, aquí tenemos 2 lavamanos para ella y para él. Igual aquí abajo nos ofrecen muchos, pero muchos gabinetes. Claro que sí, de este lado viene haciendo la regadera y por supuesto al lado del mini jacuzzi viene con una ventana de doble. Brincamos una vez más, hace tiempo le llamaban trailers, en esta ocasión o hoy en día ya estas casas ya no se pueden llamar trailers, porque la verdad, Héctor, ya estamos hablando de una cantidad bastante. Si hablamos de precio, ya estamos hablando de un precio ya más de $180,000. Así que quédense hasta el final del video para que no van a perder el precio y acompáñenos a ver los últimos habitaciones. Hay algo que se me había olvidado, que todavía tenemos el diseño, ya que nos ofrece una puerta trasera y ustedes pueden ver que la puerta trasera te puede traer derechito al comedor o a la cocina. También
se puede traer aquí en lavandería. Vamos a visitar aquí lavandería y por lo que estamos viendo, buen espacio, bastantes gabinetes. Y de este lado, que es lo más importante, cuando hay ropa que es ropa delicada, Héctor, ahí está para lavar a mano. Por supuesto que sí, igual aquí tenemos una puerta por si estás lavando y no quieres ver ropa sucia o cosas así mientras estás cocinando, ahí está la puerta. Eso está excelente. Y otra de las cosas también, Juan, si vamos a estar hablando de precios, ya que últimamente pues las casas tradicionales también han subido de precios, ya los precios ahorita ya no se puede conseguir como de 50 mil o 100 mil dólares. Por eso mismo, pues para mí sería una buena opción de estas casas móviles. Claro que sí, pero aquí de la puerta trasera, aquí vemos un pasillo que pues obviamente la primera puerta a la derecha nos lleva a la lavandería y aquí tenemos una despensa de cocina. Ahí está, que me encanta la idea con esta puerta deslizante. Y hay algo que todavía no habíamos mencionado, es la refri. Vemos que esta es la refri, podría decir la refri más grande que he visto en casas móviles. Ahí está, de doble puerta. Y pues, ¿qué les parece el diseño? Y por supuesto que sí, viene con bastantes gabinetes. Así que mi gente, no se vayan, vamos a ver los últimos habitaciones y todavía nos hace falta de recorrer o de enseñarles el baño, el segundo baño. Así que aquí está el segundo baño, no vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Vamos aquí en la segunda habitación. La segunda habitación viene con alfombra, viene con una ventana de doble y por supuesto su armario. Así que vamos en el último habitación. Aquí está, igual viene con alfombra, con su armario, una ventana, igual es de buen tamaño. Pero llegamos, mi gente, a la conclusión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este video fue grabado desde el estado de West Virginia. Saludos para todos también en cualquier parte de esta, del estado que se encuentren. Así que el precio de esta casa, que se llama La Bella Casa, tiene un precio de $264,900. Así que mi gente, esta casa también te la pueden entregar en Ohio, West Virginia y Maryland. Así que yo estoy agradecido con ustedes por acompañarnos una vez más del recorrido de casas móviles. Así que me despido de ustedes. Mi nombre es Juan Chick. Muchas gracias. Por acompañarnos una vez más. Yo soy Héctor Chick y muy pronto con un nuevo video. ¡Chao!